Con el lema "Volvamos a la Biblia", las diferentes iglesias evangélicas de Nandaime, aglutinadas en el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, CNPEN, realizaron una caminata desde la entrada del centro comercial hasta la Plaza José Dolores Estrada en el centro de la ciudad de Nandaime, con mantas, pancartas, decoraciones y hasta con el símbolo del pueblo de Israel, el famoso shofar. Los miembros de cada iglesia proclamaban la palabra de Dios, que en estos tiempos difíciles todo ser humano necesita de ella y en nuestro propio idioma. Esta fue publicada con su traducción completa el 28 de septiembre de 1559 por Casiodoro de Reina en Basilea, Suiza, para que podamos leerla y estudiarla en nuestra propia lengua. Después del recorrido se realizó el acto central donde hubo cánticos al Señor, tiempos de oración por Nicaragua, que Dios haga un milagro y extermine el virus del COVID que tanto daño está haciendo en la población nicaragüense. La reflexión estuvo a cargo del pastor Nathan Alfaro, quien habló de esa palabra infalible escrita en el mejor libro de todos los tiempos y de la necesidad que tiene el ser humano de la misma. Es algo que a través de los años ha sido de gran bendición para tanta gente alrededor del mundo y especialmente para esta nación de Nicaragua. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Es la infalible, eterna palabra de Dios. Y yo me siento tan privilegiado de ser parte de la celebración que ustedes han desarrollado aquí en Nandaime. Que Dios bendiga esta ciudad. Pastor, esta palabra transforma, esta palabra cambia, usted lo dijo, maravilloso tu testimonio. Esa palabra para aquellos que están fuera, que no estuvieron en este lugar. Ustedes que no estuvieron aquí, quiero decirles que Dios te ama tanto que hará posible que tú veas esta entrevista, que tú veas otras porciones de lo que sucedió aquí esta noche, porque Dios te ama. Dios te ama tanto que te tiene a ti en mente. Y cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, Jesucristo, Él tenía a ti en mente, y todo lo que Él nos ha dicho esta noche y a través de su palabra es porque hay esperanza para ti. Yo estaba como tú estás. Si tú no conoces a Dios, si estás lejos de Dios, yo te comprendo, porque así estuve yo también. Aunque crecí en un hogar cristiano, yo me aparté de Dios y llegué a un lugar miserable de mi vida, y fue la gracia de Dios que me alcanzó, me rescató, para ahora yo compartir con otros lo que Dios hizo en mí y lo puede hacer en ti también. Que Dios bendiga a este precioso pueblo en Nandaime. Que Dios multiplique sus bendiciones sobre su vida, que les dé los anhelos de su corazón. Toda buena dádiva y don perfecto, dice la Biblia, viene del Dios de lo alto. Y yo te bendigo, Nandaime, bendigo a esta ciudad, a los pobladores de esta ciudad, y que la gracia y el favor de Dios esté sobre ustedes. Dios les bendiga, un abrazo de mi parte. Lo que necesite de Dios está en este libro. Hay vida y vida en abundancia, por lo cual es necesario. Bueno, la verdad es que esto es una bendición palabra para nuestra vida, para nuestra vida hispana, ¿verdad? Los que hablamos español, tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y es una bendición para nuestra nación y para nosotros como nicaragüenses poderle agradecer a Dios por la traducción de la Biblia al castellano. Hoy podemos tener nuestra Biblia como la tienen ahora nuestro hermano Misquito, los sumos, tener en nuestro propio español o los dialectos la escritura, y por eso le damos gratitud a Dios. Son 452 aniversarios, de lo cual le damos gracias a Dios y lo celebramos con esta fiesta. Reconocemos lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? No somos irresponsables, tuvimos las medidas e hicimos todo lo que se nos orienta, y hemos terminado el día de hoy con una total bendición del Señor. La lluvia paró, la verdad que le agradecemos a Dios por este día, el 452 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Giovanni Sevilla, Noticias al Cierre.